Hold up. Ahora miren nomás a quién nos encontramos ahora en este momento, que es el Giganotosaurus de la Hammond Collection. Ah, no tengo algo especial con qué decir de esta figura. Especialmente vi filtraciones de este dinosaurio. Dije que iba a ser especialmente uno de los mejores dinosaurios que pudieron haber estado haciendo, no solo de la Hammond Collection, sino en general, de todas las figuras en general. Todas las figuras que han lanzado Jurassic World Mattel. Creo que también, creo que mejor de la Amber Collection o cosas por el estilo. Amber Collection simplemente basada en puros velociraptors, pero bueno. Ahora es el Giganotosaurus, la única figura que creo que sí o sí vale la pena y está bien hecha y está todo. Es de las mejores, es que no tengo nada más que decir. Esta figura había visto filtraciones. Uy, muy bien. Iba a representar y a remediar los errores que hizo Jurassic World con su figura estrella, con la figura estrella del Giganotosaurus de Jurassic World Dominion del 2022, que quedó con las expectativas muy altas, pero la verdad es que el producto final de la figura básica dejó mucho que desear y no le hizo justicia para nada al Giganotosaurus que vimos en la película. Bien, esta vez parece que se remediaron las cosas y crearon un modelo totalmente desde cero. Un modelo desde cero donde ya aprendieron un tanto. Tienen mucha experiencia ya haciendo ya figuras. Están aprendiendo de los comentarios que muchas veces les menciona a la gente sobre sus figuras. Y están tomando nota realmente lo que están haciendo mal y qué están haciendo bien dentro de sus figuras. Si bien en sí la mayoría de las figuras sí se están vendiendo muy bien, no se salva de tener algunas críticas o comentarios negativos en base a los fanáticos que se dedican a comprar esta clase de figuras. Ok, esta parece ser la cúspide y este es el punto más alto que han llegado ahorita Jurassic World. Especialmente con su línea Hammond Collection, que de igual manera lo han estado mejorando conforme va pasando el tiempo. Las primeras versiones de la Hammond Collection ya como que se están quedando un poco atrás en cuestión de calidad a la que estamos viendo actualmente con las Hammond Collection de hoy en día. Y esta es la mera prueba. Por ejemplo, tenemos aquí de la Hammond Collection del 2024 el Teresinosaurus, que ya había mencionado sobre él. Es una muy buena figura también de igual manera. El Pyroraptor, que la verdad es que a mi gusto y a mi parecer siento que pudieron haber mejorado algo, pero no está. El Velociraptor Delta, que es una figura pues un tanto más básica y accesible. Y también la novedad de este año es que iban a traer ahora personajes humanos como Claire Dare. Esta Claire que representaba más, creo que, a la de la película de Fallen Kingdom del 2018, porque pues así trae la vestimenta y todo. Pero creo que, por ejemplo, de estos tres, de estos cuatro que se muestran aquí, el mejor de todos es obviamente este, el producto estrella, el Giganot. La novedad que nos venía trayendo Jurassic World Mattel, donde nos iban a traer un carnívoro totalmente digno y nuevo rival de la tan querida y amada Tyrannosaurus clásica de Jurassic. Empecemos a sacar el dinosaurio en sí del que viene un tape aquí abajo, viene un tape aquí en medio, aquí abajo y otro pequeño aquí. Este es un momento increíble y glorioso para todo fan de coleccionistas de Jurassic World, Jurassic Park. Increíblemente bien hecha la figura. Simplemente para liberarlo, vamos a ver, a tener que cortar estos pequeños ligas que tiene por ahí. Con una, dos, tres, estas liberan la una pieza de la que ya por lo que vemos estar dando cuenta creo que es una cola bastante larga, ya si viene dividida en más pies, que se siente un poco extraño. Este es un plástico muy duro y la pieza principal ya la podemos sacar. Ah, no, aquí tiene otra pequeña liga. Y otra pequeña liga que faltaba por este lado. Ya parece que está totalmente liberado el Giganotosaurus. Ahora lo que vamos a hacer es sacar punta de la cola, que viene amarrado con tres ligas, 1, 2 y 3. Y eso sería, esto sería el empaque. Pues no hay nada más interesante que mencionar, así que vamos a hacerlo a un lado y vamos a proceder a limpiar nuestra área donde quedaron pedazos de liga y armar nuestro dino. Okay, ¿con qué vamos a empezar primero a armar? Es que es anclar este mecanismo aquí.
Muy bien, ahí lo de por sí, creo que le está haciendo justicia a la enorme cola que tenía el Giganotosaurus en la película. Creo que en sí esta sola pieza creo que ya son 30 centímetros más o menos. Déjenme saco la regla. Y son más de los 30 centímetros. O sea, vamos a ver. Son específicamente 38 centímetros de largo esta cola enorme. O sea, sí tiene un colón este de dinosaurio. Gran detalle, o sea, puedes decir básicamente que se la saca y se la pone aquí. Pero este dinosaurio es increíblemente colosal. Muy bien por el detalle de ponerle una cola bastante larga a este dinosaurio. No va a caber aquí en pantalla, la verdad, de lo grande que está este dinosaurio. Las dimensiones que tiene, pues obviamente son increíblemente grandes. Creo que son las dimensiones correctas para representar a este enorme carnívoro, el Giganotosaurus. Creo que tal vez le podría hacer justicia a las dimensiones correctas del Indominus Rex, que más o menos debería estar como de este tamaño. Pero vamos a ver si es que se animan a hacer un Indominus Rex Hammond Collection. Y el día que se llegan a animar a hacerlo, voy a estar ahí. Este dinosaurio obviamente oficialmente no ha salido en tiendas, por ejemplo en Amazon, pero sí se han visto ya en tiendas departamentales, por lo menos aquí en México. Ya se han visto en Walmart o en Liverpool, que no estoy muy seguro. Fecha de que salió este. Pero bueno, o sea, eso lo hace un poco más accesible. Pero yo no lo he visto todavía oficialmente en una tienda de Amazon. Se vende por medio de terceros en Mercado Libre y así es como la conseguí. Se pretende que el precio de esta figura creo que sea más o menos entre los 1500, entre los 1200 y los 1600 pesos aproximadamente. Dependiendo de dónde, obviamente en tiendas como Liverpool creo que sí está un poquito más caro, porque pues deben sacarle un poco más de provecho ahí. Pero por ejemplo, su precio oficial siempre debe andar rondando entre, que se me hace un precio bastante accesible y lo justo como para estar pagando productos de calidad de esta manera. Precisamente, miren, yo no me molestaría si hubiera pagado un poquito más por esta figura, pero la verdad es que realmente lo merece y realmente podemos estar viendo que sí, es increíble. Es increíble, o sea, ya sola se puede parar por sí misma, por sí sola, y no batalla tanto. O sea, mire, puedo estarlo tambaleándose y no se cae. Es una muy buena señal, es un muy buen punto para estar mencionando sobre este dinosaurio. Déjenme hago un poquito la cámara un poco más para atrás para que pueda estar enfocando mejor ángulo, o sea, todo el dinosaurio. Y ahora, para empezar a comentar sobre este dinosaurio. Puntos negativos que yo les puedo estar viendo así rápido. Ningún punto negativo tengo en base a esta figura. Es que todo lo tiene esta figura. Yo no puedo decir cosas malas del Giganotosaurus de la Hammond Collection. Desde que lo vi en imágenes quedé totalmente enamorado. Es cuando realmente conocí el amor viendo a esta figura. Realmente pienso que sí aprendieron realmente de sus errores. Todo está muy bien hecho. Y no espero, la verdad, para que realmente estén sacando más figuras de esta calidad de la Hammond. Realmente están teniendo muy buena aceptación con esto. Imagínense con lo que se viene realmente. Comencemos a comentar desde lo menos interesante, que es la cola. O sea, el dinosaurio es colosal. Creo que es uno de los más grandes que he tenido en sí. Que está más grande y pesado que el primer Indominus Rex que tuvimos en 2019, creo, en 2018, que por parte de Jurassic World Mattel. Vamos a ver, aquí tengo la cinta en el cual puedo medirlo y pues no va a alcanzar a verse en toda la... Pero bueno, tenemos aproximadamente una longitud de... Así es, este dinosaurio mide 70 centímetros de largo. Tiene una longitud de 70 centímetros de largo. O sea, poquito más se podría llegar, casi el metro. Está gigantesco este dinosaurio, no puedo creerlo. De altura, pues podría ser variable. Obviamente lo puedes acomodar de una manera un poco más, a que esté la cabeza un poco más erguida, levantada. De altura, pues por defecto son 24. O sea, ya está alto este. Así que sus dimensiones son realmente colosales. Son grandes, son muy enormes este. Y ahora, comentemos sobre la cola. La relación de aspecto del tamaño que tiene este dinosaurio con en base a su cola es la correcta y la indicada, porque realmente en la película el modelo del Giganotosaurus tiene una cola bastante larga y enorme. Siempre, casi de hecho, nunca la tiene así totalmente erguida. Siempre como que al final de la cola siempre la va como que arrastrando de lo mismo larga que tiene. Recuerda mucho pues a la textura, por ejemplo, de la cola de algunos cocodrilos, en donde algunas de estas escamas más pronunciadas se lo suelen ver más hacia arriba. Entonces, pues no sé, esto es un gran detalle que respetaron la anatomía vista, en el cual la cola es bastante larga y de hecho en sí ya el tamaño de la cola está casi de... Así que la cola, como ya lo tienes acostumbrado de estas figuras de la Hammond Collection, es que tienen una especie como que de alambre por dentro y puedes moldearla a gusto de cada quien. O sea, la puedes poner un poco curveada, la puedes poner totalmente doblada, inclinada. Este es un buen detalle que me gusta. Y todo esto es como que de un plástico muy suave. De hecho, aquí en la punta de la cola ya no tiene el alambre metálico.
Y entonces este plástico, las preocupaciones que tengo es que tal vez que con el tiempo se llegue a estar cuarteando. Es algo de lo que no me gustaría ver en esta figura. Recomendaciones, estas figuras nunca las pongan bajo el sol cuando lleven esta clase. El sol realmente sí degrada con el tiempo estos plásticos y se empiezan muchas veces a cuartear. Así que tomen eso como recomendaciones, que nunca les esté dando el sol en ningún momento. O sea, eso ayuda a conservar. Y por esta otra parte de aquí, pues ya hemos comentado que es un plástico muy duro y muy rígido, que es del mismo tipo de plástico que está hecho aquí. La textura de este dinosaurio, pues es un 10. Absolutamente todo en este dinosaurio tiene textura. Aquí va cambiando, tiene una textura esta como de que más cocodrilesca por abajo del lomo, por ejemplo, de algunos cocodrilos y cosas por el estilo. Y la textura de aquí de la cola, pues ya va cambiando un poco más. Esta parte de aquí es que no puedo enfocar bien porque si no, pues va a tirar todo. Y el detalle de la textura, 10 de 10. O sea, me pongo a ver algún lugar donde realmente no tenga textura, como el otro Giganotosaurus. Por ejemplo, en esta parte de aquí, el Giganotosaurus en su línea más básica, pues estaba totalmente liso, ya no tenía textura. O sea, yo no sé qué les pasó con esa figura, la verdad. Pero creo que realmente se redimen mucho con esta otra figura del gigante. Porque tenemos diferente clase de textura. Una textura aquí como que más escamas de tipo de cocodrilo. Y esta es una pieza independiente. Porque aquí se nota, pues, los separamientos, donde este es un plástico. Es un plástico un poco más suave, como por ejemplo el de los brazos. O esta parte de las patas. Tomaron en cuenta las recomendaciones de que los dinosaurios estaban saliendo muy patones. Este tiene pequeñas, relativamente. Pero está de manera bien hecha que hace que no se caiga. Y ese es uno de los puntos buenos que ya había estado comentando. Las patas son relativamente cortas a comparación. Cosa que, por ejemplo, me extrañaba mucho del Tyrannosaurus de la Jamón Collection, que fueron algunos pequeños detalles que, por ejemplo, no me animé a comprar el Tyrannosaurus de la Jamón. Porque tiene cosas que no me gustan. Por ejemplo, hay unas articulaciones del Tyrannosaurus. Tiene aquí en las rodillas y resaltan mucho las articulaciones. Y la verdad es que discreción realmente no es como que algo que se le vea muy bien al Tyrannosaurus de la Jamón Collection. Y no me gusta cómo se ven las articulaciones. Las proporciones también de las patas de la Jamón Collection se me hace como que están muy grandes, está muy largo, está muy patón el dinosaurio. Y no solamente estoy hablando de aquí, de esta parte de aquí, sino en general todo esto de largo está demasiado patón, se me hace el Tyrannosaurus. Obviamente los puntos buenos de esa figura es obviamente la pintura, la calidad de la pintura y los detalles que le pusieron en la cabeza. Pero por ejemplo la anatomía de ese dinosaurio y cosas que no me gustaban. Y esos eran los puntos por los cuales no me animaba realmente a comprar ese dinosaurio. Considerando que sí estaba casi el mismo precio. La verdad es que este mismo es mucho mejor que ese en muchos aspectos. Ahora, comentemos las articulaciones. Pues ya tenemos esta articulación de aquí, esta otra articulación de acá. Las articulaciones de los que podemos, que hasta ahí llega su límite. Este no tiene como que ciertos puntos de articulación como el Tyrannosaurus que aplicábamos como 1, 2 y 3. Este tiene un punto ahí donde se queda atorado. Ahí tiene otro punto. Y ahí tiene otro punto. Ok. Entonces sí tiene puntos, me equivoqué yo, perdón. Tiene ese punto de articulación. Aquí las rodillas. Puedes girarla hasta este punto porque ya no se puede rodar más. Llega hasta ahí. O sea, no me desagrada esas libertades porque, pues no sé. Es una pieza bastante grande y no queremos que con el tiempo se. Otro punto de articulación aquí en esta parte del tobillo del dinosaurio. Está bastante pesadito como para estarlo maniobrando. Esta parte de aquí. Y esta otra parte de aquí de la pata. Que podemos moverlo en 360 grados. Da una vuelta sobre su. Y como ven, pues no afecta mucho en sí la postura o la movilidad. Creo que lo equilibraron perfectamente la cola y la relación de lo demás del cuerpo de aquí para que esté equilibrado y todo está sostenido con unas patas bastante robustas y fuertes que tenía obviamente también el Giganotosaurus en la película. Pero bueno, ahora comentemos las articulaciones de los brazos, las garras delanteras, que pues no sé si realmente pueden hacer esto y sí, sí pueden hacer esto. Las articulaciones pueden rotar el brazo de arriba hacia abajo. Puede hacer esto de igual manera. Podemos hacer esto y el brazo gira totalmente en su propio eje, girándolo así. Digo, entonces, muy bien por la articulación. Podemos ponerle esa típica pose que tienen así. Y la verdad es que las garras de este dinosaurio, pues es más bien un tanto. Se ven un poco raritas a comparación. Pero pues eso ya tiene más que ver con el modelo en sí de la película que en sí el modelo de este dinosaurio, porque este dinosaurio trata de imitar realmente lo que vimos en el modelo. Tenemos una articulación más aquí en el cuello, que está bastante rígido, está bastante duro, o sea, tengo que hacer bastante fuerza para estar moviendo esta parte del cuello. Esta otra articulación, realmente sí se puede. Creo que simplemente te deja mover la cabeza, o sea,
de esta no se puede mover esto, creo que hacia arriba y hacia abajo. Creo que sí se puede, pero muy poquito, la verdad. El punto fuerte de esta articulación es obviamente esto, y esto ayuda un poquito más. Y eso hace que el dinosaurio esté mirando hacia abajo o esté mirando hacia arriba. Ahora agradezco mucho que por fin esta pieza del cráneo en la cabeza sea una pieza independiente, la cual pues podamos mover. O sea, podemos mover esto hacia arriba, hacia abajo. Y esto es un detalle que me gusta. De esta manera, la mandíbula también. Y ahora, uno de los atractivos principales de esta figura. Me hago la cámara un poco más hacia arriba. Uno de los atractivos principales de esta figura es obviamente pues cómo está hecha la lengua. Tiene un pequeño sistema de anclaje en el cual la lengua, miren, pueden hacer esto. Eso yo no lo sabía, la verdad. Modificar la pose de la lengua y se queda ahí. Y se escucha un clic cuando la haces. La lengua es de un plástico suave. Me gustaría que tal vez le hubieran puesto un alambre aquí para que puedas modificar un poco la posición de la lengua. Pero pues no es un detalle que infecte así la figura. Esto es algo que me gusta. Yo no sabía cómo realmente ponían esta figura con la lengua así, pero ahora ya me vengo dando cuenta que es. Ahora, esta parte de aquí es de un plástico pues bastante suave. Es una pieza, creo que aparte, y se puede sacar poquito. No quiero jalar demasiado porque no quiero romper esta parte de aquí. Pero muy buen detalle por agregar esta pequeña membrana que viene por parte de la articulación de la boca del giganotosaurus. Es de un plástico pues obviamente de muy suave. Y ahora el atractivo principal de esta figura, que son la dentadura. La dentadura de este dinosaurio lo hicieron realmente 10 de 10. Ya habíamos estado viendo cosas parecidas con figuras más básicas, en donde la dentadura ya es una pieza aparte de la mandíbula o del cráneo. Le va unificada todo en una parte en donde no se note, obviamente. Y por fuera parece que cada diente es independiente. O sea, cuando se ve de perfil parece que cada diente es independiente. Y realmente le agregaron filo a sus dientes en la punta de cada diente de este dinosaurio. Le agregaron filo, pero pues obviamente esto es de un plástico suave, así que no te hace nada. O sea, puedes presionar y pues los dientes se hunden. La verdad es que no es totalmente seguro, a pesar de que se vean filosos en lo que... Efectivamente, eso es algo que me gustó mucho de esta figura. La dentadura y el cráneo. El cráneo, la textura realmente es igualito, es idéntico a lo que vimos en la película de Jurassic World. Y el detalle también, de igual manera, que es un atractivo principal, que es el detalle de los ojos. Es como una especie como que de acrílico transparente, que hace que los ojos sí tengan profundidad y que sí tengan más brillo. Igual, no se le nota mucho la pupila, no sé si es detalle eso. Y el siguiente ojo sí se ve, pues un poco más normal, si se le nota más la pupila. Pero este es un detalle que le agregaron igual a estas nuevas figuras de la Hammond Collection. Totalmente un 10 de 10 en eso. Aquí en las texturas, de igual manera, miren, tenemos la marca de cicatrices de batalla que ha tenido este giganotosaurus. Hasta en eso le pusieron detalle aquí en la cabeza. Se agradece bastante. Y la verdad es que la coloración, no sé si realmente me anime a hacer un repintado. La verdad es que no sé, creo que no me dan ganas de repintar este dinosaurio. Así siento que se ve bien, no siento la necesidad de pintar este dinosaurio. Tiene como que una especie bañado de pintura, un tono un poco más café, así como que por encimita nomás le quisieron dar. Pero nada más hasta ahí, todo lo demás es como que el mero. Y de igual manera por aquí abajo, esto también es una capa de pintura que se forma así. Los tonos de este dinosaurio pues realmente me gustaron un poco más que su versión antigua, que tenía tonos muy feos, la verdad. Es que no se parecían en nada al giganotosaurus que habíamos visto en la película. Y el tono de pintura, pues la verdad es que sí me gusta. Pasan por muy desapercibido. Sí, se ve muy realista este dinosaurio. No tanto, pero la calidad del molde, las articulaciones y todo eso lo hacen ser de las mejores piezas. Ahora vamos a compararlo, por ejemplo, con el horrible molde que tuvimos del 2022 de la Hammond Collection, que yo no sé por qué agregaron esta articulación de igual manera. Ese es un detalle también, que por ejemplo esta Giganotosaurus no tiene la articulación aquí en medio, cosa que sí tiene también el Tyrannosaurus de la Hammond Collection. Esa articulación, no sé, la verdad, no me gusta en ninguno de los teros. Está como que muy de oquis, desaprovechada, y no siento que tenga alguna utilidad. Están casi básicamente del mismo tamaño. Obviamente en longitud este le saca un 30% más el de la Hammond Collection. No puedo mostrárselos aquí porque... O sea, ya miren aquí las dimensiones de estos dos. Ahí está la versión que fue del 2020. Y esta es la Hammond Collection, en el cual pues sí está relativamente muy grande. Miren, hasta aquí llega la punta de la cola.
y este se quedó bastante. La verdad es que palidece mucho y creo que sí está muy mal hecha esta. Específicamente con este de la Hammond Collection. Por ejemplo, vamos a ver el Giganotosaurus de... y vean que se ve bien, se ve bonito, se ve intimidante. Y ahora vean esta cosa. Ni siquiera parece el Giganotosaurus realmente. Está medio raro. Esta parte de las mandíbulas muy feas y muy chuecas. O sea, bastante. Aparte, vean la dentadura de este dinosaurio. No, es que está muy mal este dinosaurio. Definitivamente este Giganotosaurus de la Hammond Collection es oro puro, la verdad. Es de lo mejor, de lo mejor. De una verdadera pieza de coleccionista. Y sí, definitivamente yo... Que si encuentran esta, obténgansela de este dinosaurio. Y yo hasta aquí termino mi video. Yo he sido un puni verdoso y chido, mis vatos locos.